Nosotros simplemente queríamos hoy dejar inaugurado este espacio de participación. Este espacio de participación, quiero agradecer no solo la presencia de todos ustedes, gente de los medios, sino también de los amigos, dirigentes políticos que nos acompañan hoy. Aquí no voy a nombrar a todos, pero sí quiero nombrar a Martín Arcol y a Pedro Puerta, que nos acompañan en esta oportunidad, y también aquí en la mesa y junto conmigo a mi colega y amiga diputada nacional, secretaria parlamentaria, la que nos hace laburar a todos los diputados nacionales del PRO en este caso, pero también de Juntos por el Cambio, la querida Silvia Lopenato. Buen día, Silvita. Agradecemos mucho su presencia. También al querido amigo contador Jorge Giorno, presidente de un partido político de la Ciudad de Acción, que es funcionario del gobierno de la ciudad en el área de política internacional, de relaciones internacionales, y hoy también nos visita aquí en la ciudad de Posada, muy, muy importante esa compañía para nosotros. Por supuesto, a Natalia Derper, quien fuera recientemente nuestra candidata a vicegobernadora de la provincia, junto, integrando fórmula junto a Martín Arcol. También Nati, a vos, una bienvenida. El querido amigo Dani Domínguez, que la vuelta de la política después de muchos años nos encuentran compartiendo el mismo espacio, y de la misma manera a el doctor Javier Mela, los dos diputados provinciales mandato cumplido, queridos amigos, que estamos hoy inaugurando en conjunto este espacio del larretismo en la provincia de Misiones. Esto es simplemente una sede, es una casa, pero nosotros le damos el valor simbólico de que de estas paredes salgan las ideas, las políticas, los acuerdos, los diálogos, los consensos que permitan hilvanar políticas públicas serias, políticas públicas consensuadas, que permanezcan a lo largo del tiempo. Hemos tenido desgraciadas experiencias, y tal vez yo no soy el más indicado, pero sí Silvia, que vivió esos procesos de gobernar el país desde una minoría parlamentaria, desde la enorme dificultad que significó para el gobierno de Mauricio Macri tener un tercio nada más de los diputados nacionales y un quinto de los senadores. Muy difícil encontrar desde ese punto de vista los acuerdos que te permitan elaborar las leyes que permiten gobernar, que permiten implementar, bajar a la gente políticas públicas. Eso fue lo que ocurrió en la Argentina de 2015 a 2019. Aprendimos la lección. Yo creo, y una de las cuestiones que me define como adherir a Horacio Larreta para presidente de la Nación Argentina, es que entiende de diálogo, entiende de consenso, entiende de ponerse de acuerdo para encontrar soluciones a los problemas. Lo ha hecho gobernando la capital federal, la ciudad de Buenos Aires, cuenta con acuerdos políticos de un enorme arco que va desde el socialismo hasta partidos de extrema derecha, pero que pueden convivir, dialogar, acordar y aportar a la solución de los problemas. En la inteligencia de que los modelos no son absolutamente trasladables, pero sí con esa visión de país, de acuerdos y de diálogo, es que apoyamos y creemos que la mejor opción que existe para la Argentina que viene
es la presidencia de Horacio, por esta convicción que digo, es que lo apoyamos. Como bien se dijo, es mucho más fácil ponerte de acuerdo con el que piensa igual que vos. El verdadero desafío de un demócrata es acordar con el que piensa distinto. Hemos tenido desagradables experiencias donde acordamos políticas públicas, las sometimos en el Congreso a que se conviertan en ley y luego, a poco de andar, por falta de consenso, entraron en desuso con las consecuencias que eso ha traído. Así que yo no pretendo aburrirlos, creo que ya hablamos bastante, estamos a disposición para atender a vuestra requisitoria y esperando que este lugar se convierta, como dije, en un espacio de trabajo, de reflexión, de crecimiento, de diálogo y de acuerdos, les deseo muy buen día. Preguntas para cualquiera de la mesa. No sé, che, todo esto, no sé si habla. ¿Preguntas? Diputado, sí. Quería volver sobre lo que le pregunté hace un ratito en la vereda, sobre su reelección, digamos, para otro periodo en el Congreso, y sobre la definición de candidaturas nacionales junto con el cambio de misiones. ¡Respeto! Bueno, sobre candidaturas, sobre probables reelecciones, etcétera, la verdad que nosotros no estamos todavía inmersos en esa decisión. Obviamente hay conversaciones del espacio más grande que somos Juntos por el Cambio. Casualmente, en el día de mañana, a la noche, tenemos una reunión de la mesa de conducción de Juntos por el Cambio Misiones, donde probablemente es una agenda abierta, así que es probable que charlemos sobre la metodología para definir candidaturas. Respecto del proceso nacional de selección de candidatos de cara a las próximas elecciones PASO, creo que hay que desdramatizar un poco esa circunstancia. Me parece que solamente se trata de que la ciudadanía ordene de acuerdo al juego libre de las mayorías y las minorías la lista de la oferta electoral que Juntos por el Cambio le va a ofrecer a los argentinos para salir adelante. Solamente de eso se tratan las elecciones PASO del próximo 13 de agosto. Nosotros, en particular, quienes estamos en el espacio de Horacio Rodríguez Larreta, como habrán visto, no somos afectos en detenernos en discusiones estériles, en contestar agravios, en detenernos en estas cuestiones que consideramos subalternizan el rol de la política. Es grave la situación por la que está atravesando el país. Hay un proceso inflacionario prácticamente fuera de control. Hay una emisión desmedida de dinero. Fíjense que hoy entra en vigencia el billete de mayor denominación de la República Argentina, el de 2.000 pesos, que es el equivalente a 4 dólares del mercado libre. 4 dólares. Cuando salió el billete de 1.000 pesos, representaba en aquel momento más de 60 dólares. Entonces, algo está pasando de una gravedad extrema que creo que a la dirigencia política le debe hacer reflexionar respecto de embarcarse en esas cuestiones de descalificaciones personales o de peleas estériles que no conducen nada más que a descalificar a la dirigencia política. Nosotros vamos por otra vereda. Creo que Horacio ha dado una muestra de templanza y de claridad en sus ideas y de firmeza que le ha hecho prácticamente ignorar la enorme cantidad de agravios a la que se ve sometido permanentemente, de falsedades, de ataques injustificados. No es por ahí el camino para nosotros. El camino es el diálogo, es el consenso, los acuerdos,
y buscar la solución a los problemas que tiene estructurales, que anclan a la Argentina en el subdesarrollo y que necesitamos encontrar políticas públicas que permitan subsanarlo y darle a la Argentina un horizonte de credibilidad, de objetivos claros, de políticas que aseguren la inclusión social verdadera a partir de la dignidad del empleo, del trabajo y no de la limosna o la dádiva. Pero esto no puede quedarse simplemente en un discurso, porque yo podría desde acá sentado decirles mañana se terminan todos los planes sociales, mañana se termina el dólar, los 50 clases de dólares que conocemos, vamos a dolarizar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Esas son expresiones de deseo muy difíciles de que se traduzcan luego a políticas públicas plausibles, realizables, y me parece que el trabajo y el desafío que tenemos por delante está en eso, en elaborar esas políticas, poder implementarlas con el suficiente consenso para transformarle la vida a la gente. Una pregunta para la legisladora de los Penales. ¿Usted que tiene de alguna manera el panorama de todos los legisladores, por lo menos de Junto por el Cambio y específicamente del PRO? ¿Usted me puede decir si habla de perspectiva? Salga o no salga Rodríguez Larreta presidente, si habla de perspectiva de un pacto de gobernabilidad, de una conversación de 4-2 o medio tema político, que sea política de Estado, que tenga que ver con lo que dice acá el diputado Boni, para darle precisamente la visión de futuro a los argentinos que están la mayoría de sus estados. Mira, no hay dudas que nosotros hace un tiempo lo que estamos viviendo en el Congreso, yo lo llamo el empate de la impotencia. Como una mitad no logra imponerse a la otra mitad, no sucede nada. Y esto que vemos de falta de políticas, de imposibilidad de sancionar leyes que la gente reclama, como por ejemplo la ley de alquileres, que es una ley que, digamos, millones de personas reclaman en la Argentina y que no hay forma de ponerse de acuerdo por este empate de la impotencia, ¿no? Y esto es lo que hay que romper. Y para romperlo hay que tener una actitud diferente. Hay que animarse a sentarse con el que piensa distinto y está del otro lado del recinto, pero que seguro tenemos un interés común. ¿Cómo no vamos a tener intereses comunes? ¿Cómo no va a tener Alfredo intereses comunes con los diputados nacionales de Misiones? Por supuesto que hay intereses comunes. El desarrollo de Misiones es un interés común. Y eso tiene que estar dentro de una agenda nacional. Nosotros creemos en eso. Creemos que así se construyen las políticas de Estado. No hay una forma, no hay un laboratorio de políticas de Estado. Las políticas de Estado se construyen si vos tenés la actitud de entender que el que está sentado en el recinto también alguien lo sentó, un ciudadano lo votó y tiene derecho a expresar sus ideas. Y si te toca gobernar, tenés la obligación de escucharla y encontrar ese punto de acuerdo. La verdad es que si hoy le preguntáramos a 100 argentinos, a 100 misioneros acá en la puerta del local, ¿qué cosas requiere la Argentina? Habría un nivel de consenso muchísimo más alto que el que hay en la dirigencia política. ¿Qué nos pedirían? En primer lugar, nos pedirían un plan de estabilización para frenar la inflación. Porque cada día con inflación somos todos un poco más pobres. Pero los que están peor, realmente no les alcanza ni para comer. Pero todos nosotros estamos un poco más pobres con cada día que aumenta la inflación. Así que estoy segura que pedirían eso. Estoy segura que pedirían una reforma laboral para el trabajo formal. Porque en la Argentina hemos dejado que el trabajo pase a la informalidad y que tengamos millones de personas que no es que no trabajan, trabajan. Muchas veces trabajan para completar el plan social porque no les alcanza para vivir. Trabajan en la informalidad y esos son trabajadores sin derechos. Y ahí tenemos que apuntar. No puede ser que tengamos millones y millones de personas en la informalidad y que no nos pongamos de acuerdo en cómo las formalizamos. Nos pedirían educación. Esos son puntos de política de Estado. Perdón. Un vasito de agua. Estas son políticas de Estado donde la ciudadanía está delante de la política. Nosotros necesitamos poner a la política delante de la ciudadanía. Y esa es la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta. La propuesta es
una vez que se definan las elecciones, en ese congreso van a estar sentados los que representan a las múltiples Argentinas que convivimos en una. A la Argentina de los comerciantes, a la Argentina de los trabajadores, a la Argentina del que no tiene trabajo y del que da trabajo. Y con todos hay que ponerse de acuerdo para que la política de estabilización y el plan de crecimiento duren en el tiempo. Esa es nuestra propuesta. Perdón. ¿Quién sería un buen compañero, una buena compañera de fórmula para la reta? Bueno, la verdad yo no me considero en condiciones de definir eso más que emitir una opinión personal, pero entiendo que las fórmulas se arman de manera complementaria y entonces creo que cualquier otro argentino que complemente esta idea de amplitud y de diálogo que expresa cabalmente Horacio, sería un buen o buena compañera de fórmula para el próximo presidente de los argentinos. Tenemos aquí varios referentes del PRO, también la gente que de alguna manera en algún momento impulsó a Horacio Rodríguez Larreta, y también vemos al diputado mandato cumplido, Javier Mera. Debemos interpretar esto como la pata radical de este espacio. ¿Cuál sería el rol del nuevo radicalismo? Nosotros estamos en un espacio que es Juntos por el Cambio, donde diferentes referentes del cual nosotros, en el espacio que participamos, vienen, recalan en la provincia. Nosotros acá estamos participando claramente con una vocación de interpretar que Juntos por el Cambio es el continente donde estamos todos contenidos. Así que en ese contexto, Darío, nos encontramos participando y celebrando la culminación de un momento que arranca ahora con este espacio, como decía Alfredo, que va a ser el de las ideas, el que va a representar en definitiva, ¿no es cierto?, la esperanza de un montón de misioneros que, más allá de la retórica oficialista local, somos parte de Argentina. Y esta mesa creo que refleja cabalmente. Alfredo, ¿cómo se va a dividir la interna del PRO en la provincia de Argentina? Porque también está Gerling, propio hermano, que están con Patricia. Como dije, sin ningún tipo de dramatismo, las elecciones PASO están para definir esta cuestión, que justamente implica un mecanismo con reglas de juego absolutamente claras que va a permitir que el 13 de agosto próximo sea la ciudadanía quien diga que este grupo de dirigentes representa más cabalmente la idea que tenemos los misioneros respecto del futuro del país o este otro grupo. Es simplemente eso. Por eso yo dije, hay que desdramatizar la cuestión de las elecciones PASO. Es un mecanismo constitucional previsto, establecido, legal, que tiene sus reglas, que nos permiten a quienes creemos en la democracia, a quienes creemos en la expresión de las mayorías y de las minorías, poder someternos a la consideración de la gente. No hay que tener ningún tipo de temor respecto de ello. Quienes abrazamos la carrera política, gracias a Dios, en el marco de la democracia, sabemos que la consideración de la gente respecto de nosotros es fundamental para poder seguir adelante o quedar al costado del camino. Así que no hay que ponerle a esa elección PASO más de lo que tiene, digamos. No está dirimiendo tan siquiera una interna partidaria, simplemente diferentes opciones del mismo espacio para llevar adelante las transformaciones que entendemos el país necesita. ¿La lista única del PRO en agosto estaría descartado? No, para nada, no está tampoco descartado. Es una cuestión que, como dije antes, todavía y recién mañana a la noche nos vamos a empezar a discutir si cabe esa posibilidad. Yo soy un hombre de diálogo, o sea que para mí la posibilidad de que a lo mejor en el distrito Misiones las diferentes opciones presidenciales vayan con una misma lista de senadores y de diputados no me parece una idea descabellada. No me parece siquiera una mala idea, me parece
una opción más, una posibilidad más que va a surgir fruto de los acuerdos, del diálogo, y si no ocurriese, fruto de la voluntad de la gente que concurra a votar en las próximas elecciones PASO. Pero no es más que eso, ¿eh? No hay grieta, no hay, nosotros no alentamos ni uno de ese tipo de expresiones, y en eso sí, somos muy cuidadosos. Como dije antes, Horacio ha demostrado una templanza, una serenidad tremenda en no contestar agravios y de los más abyectos que le han proferido. ¿Cómo no? Visto a las elecciones del 8 pasado, Juntos por el Cambio perdió 6-2, y así fue el número futbolístico. O 6-3, si le quieren preguntar. ¿Cómo analizás de todas maneras ese panorama? Bueno, 6-4, le gusta. ¿Cómo analizás ese panorama contradictorio de las esperanzas de tener una buena elección nacional? A ver, yo creo que la elección pasada provincial, no tengo la impresión de que haya sido muy negativa para nosotros. Yo creo que, comparada con la elección del 2019, que es con la que hay que comparar, porque no podés caer en la tentación de comparar una legislativa con una ejecutiva, porque no son iguales, me parece que, desde ese punto de vista, nosotros hemos aumentado nuestra representación. Objetivamente sacamos más votos que en 2019, más puntos porcentuales, y aumentamos nuestra representación parlamentaria. Sí debo, y ganamos por primera vez el ejecutivo de un municipio, que no es un dato menor en un sistema como el que nos tiene acostumbrado el gobierno provincial. Ahora, siempre en las elecciones te queda la idea de que pudiste haber hecho más. Yo creo que Juntos por el Cambio dio una formidable elección que demostró la consolidación del espacio en la provincia, de la dirigencia de los tres partidos que componemos el espacio aquí en Misiones, trabajando de manera armónica, de manera mancomunada en todos los distritos. Obviamente la provincia de Misiones, con el perverso sistema de ley de lemas que desvirtúa la voluntad popular porque transforma la elección de directa a indirecta, es decir, la verdad de la simple pluralidad de sufragios no existe acá. Eso, acompañado del uso y abuso de los recursos y la estructura del Estado que hace el oficialismo local, determinan condiciones muy severas para competir electoralmente en la provincia de Misiones. No obstante ello, la voluntad, la inteligencia y el enorme trabajo y sacrificio de la dirigencia de la militancia de Juntos por el Cambio en nuestra provincia, acá está presente Martín Arcol, está Natalia Derper, quien han conformado la fórmula, está Pedrito Puerta, que ha encabezado la lista de diputados provinciales, y muchos de quienes en cada municipio representaron los colores, las banderas de Juntos por el Cambio. Lo estoy viendo a Rodo acá y a muchos otros, a Yamil, que han sido candidatos a intendentes, a concejales, ciudadanos comprometidos, que yo creo no hemos hecho una mala elección en las condiciones y en las posibilidades de participación democrática que el gobierno de la renovación ofrece. No obstante ello, creo, y quiero prenderme de algo que dijo Javier Mela, Misiones, más allá de la pretensión de la renovación, no es un estado asociado a la Argentina, es una provincia más, no es Puerto Rico, es una provincia más de la Argentina. Si bien es cierto, las provincias son preexistentes a la condición nacional, la nación argentina se forma como una construcción intelectual, como una entelequia a partir de esos fenómenos provinciales que ya existíamos. Más allá de eso, justamente esa voluntad de transformarnos en nación hace que vos no podés ser un Estado asociado. No podés discutir solo lo provincial como se pretende imponer acá tras la bandera del misionerismo.
El marco macroeconómico que determina la realización de las actividades económicas, la generación de riqueza, la generación de empleo, son discusiones nacionales. La modernización de las relaciones laborales, la política migratoria, la política impositiva, el tipo de cambio, la política del Banco Central, son cuestiones que afectan de manera directa a las 24 jurisdicciones de la Argentina. Entonces, es como un pensamiento infantil creer que las elecciones provinciales discutimos si Juancito o Pedrito, y eso no tiene nada que ver con lo que vaya a pasar luego con el destino de los argentinos. Yo les invito a hacer esta reflexión porque entiendo que el aparato comunicacional del oficialismo intenta imponer a fuego este desdoblamiento. Es como dos personalidades, digamos, como el doctor Jekyll. No funciona la cosa así. La Argentina es un solo país, tiene 24 jurisdicciones, Misiones es una de ellas, si bien es cierto, con sus características particulares, con su 90% de territorio fronterizo, con todas las características, pero no dejamos de ser territorio de la nación argentina. Y estamos sometidos a los vaivenes y a las decisiones que ocurran de las políticas nacionales. Por tanto, tenemos que entender que no es ningún pecado formar parte de un proyecto nacional transformador para la Argentina. Nosotros orgullosamente nos sentimos parte de eso y creemos que este espacio es justamente para convocar a todas aquellas personas que así lo entiendan y quieran participar, quieran acercarse para implementar este cambio que tanto necesita la Argentina. Radio News.